meses he evaluado mi feliz matrimonio en 6 años a la luz de todos los familiares y amigos. Sin embargo, creo que es un matrimonio roto, sin intimidad, afecto y detalles. Solo somos dos excelentes padres de un chico maravilloso de 4 años y dos personas con una alta compatibilidad, capaces de disfrutar los momentos que vivimos. Tengo terror de traer la preocupación a la atención de mi esposo por no lastimarlo, pero a la misma vez pienso que si lo hago con apoyo de un profesional es peor porque brinque en primer escalón. ¿Qué puedo hacer y cómo puedo manejar esta situación? Señora, un matrimonio es un espacio de comunicación, de emociones y de sentimientos. Esa es la definición científica de un matrimonio. Un espacio de comunicación, de emociones y de sentimientos. Por lo que usted está haciendo solamente me confirma que usted no tiene un matrimonio, porque no hay comunicación. Esa es la primera razón. Usted le está haciendo desleal a su marido al no hablar de algo tan importante para él y para usted y para su hijo. Eso es lo primero. Lo segundo es, tanto su marido como usted tienen derecho a tener una vida plena, un matrimonio donde usted se sienta amado, comprendido, escuchado, valorado, cuidado y sexualmente bien. Si no, no vale la pena que usted se mantenga en ese matrimonio. No vale la pena para él porque le estás quitando la oportunidad de tener una relación plena. Él en el fondo, aunque no te lo diga, debe sentir que algo no está bien. Lo que pasa es que los hombres no saben expresar lo que sienten. Y no vale la pena para tu hijo que la relación de ustedes de pareja, que es lo que él copia y repite, sea tan nefasta. Sea una relación donde de verdad no existe, no existe una verdadera intimidad. Eso si usted está bien clara de lo que me está diciendo, porque hay algo que no entiendo. Usted dice que disfrutan los momentos que viven porque son muy compatibles. ¿Pero qué está pasando en la cama? ¿Qué pasó con el deseo? Usted se siente comprendida. Por lo que veo, no hay buena comunicación entre ustedes. Si usted no está clara de lo que tiene y de lo que está sintiendo, porque a veces pasamos por etapas de crisis y confusas en una relación. Entonces usted es quien debe ir a un terapeuta de parejas y contarle lo que está pasando. Y cuando usted esté clara, entonces debe hablar con su marido guiada por él. Si usted está clara y usted cree que no hay nada que hacer en ese matrimonio, usted ha esperado un buen tiempo y usted está ahí por su hijo y por pena a él, y no se le debe tener pena a nadie porque es el peor sentimiento que podemos sentir para un ser humano, porque todos somos poderosos y todos merecemos ser felices y tener una vida plena. Usted entonces siéntese y si no se atreve a hablar con él, trate de escribir, busque de nuevo carta de amor en mi página de internet www.nancyalvarez.com y hágale esa carta con ese orden. Esa carta la va a ayudar a usted a entenderse a sí misma. Después que la haya hecho varias veces, ahí le dice cómo hacerla. Entonces la invito a que por favor se la entregue a su marido y le diga: quiero que hablemos de esto. Si usted cree que es muy fuerte, solamente dígale lo que siente, que usted siente que su matrimonio debe ser revisado, que usted no está tan segura de que ustedes están teniendo un buen matrimonio, y así suavemente vaya entrando en esa situación. Si su marido no la escucha, reacciona violentamente, se niega a que eso es verdad, entonces quizás es usted la que va a tener que buscar ayuda y encontrar la mejor manera de terminar con una relación donde los tres están perdiendo. Y claro, ayuda también para manejar su divorcio de forma exitosa, lo mayor exitoso posible que puede manejarse un divorcio, sobre todo teniendo pendiente no hacerle daño a su niño. Los padres no se divorcian de sus hijos.